¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema inestabilidad política en los gobiernos que, que hubieron en la República del Paraguay del año 1908 al año 1912. Estaremos observando, estaremos analizando algunas características propias de estos gobiernos. Tenemos al margen izquierda al gobierno de Emilio González Navero. También la figura o la imagen del presidente Manuel Gondra. Como así también la imagen quien fuera presidente, el coronel Albino Jara. Y un poco más ya hacia la derecha tenemos hacia el otro extremo a la figura o la imagen quien fuera también presidente liberato rojas entonces estaremos analizando algunas características de estos gobiernos de estos presidentes que no que tuvieron como gobernante en esta primera magistratura en la república del paraguay Entonces tenemos la revolución en el año 1908 en el Paraguay, donde posteriormente asume la presidencia Emilio González Navero. Primeramente estaremos comentando algunos de los hechos que han acaecido en esa época y quienes fueron los principales personajes de aquella oportunidad. Como presidente constitucional, entre julio de 1908 y noviembre de 1910. Estamos entonces hablando del presidente Emilio González Navero. Como presidente provisional, también designado de facto durante unos meses del año 1912. Y finalmente, desde octubre de 1931 hasta enero de 1932, cuando el presidente José Patricio Gullari, de quien era vicepresidente. Pero eso vamos a ir a detallando e iremos analizando un poco más en ese periodo de gobierno. Le delegó de forma provisoria el cargo mientras comparecía a un juicio político. Estamos hablando entonces de las los periodos de presidencia que le cupo ocupar al señor Emilio González Navero y en esta oportunidad ya nos adelantamos un poquito que también había ocupado la vicepresidencia entonces del presidente en aquel entonces Patricio Gullari, José Patricio Gullari. Y en este punto brevemente comentaremos que hubo una Revolución en el año 1908, en julio, y había un golpe militar mediante el mayor, el aquel entonces Albino Jara, que había derrocado al gobierno del general Benigno Ferreira. Entonces hubo una serie de escaramuzas, una serie de disparidad de intereses, sobre todo para la cúpula del poder. Entonces, en esta etapa hubo una serie de revoluciones, de revueltas, de descontentos a fin de poder, digamos, de derrocar al gobierno del general Benigno Ferreira bajo un golpe militar que estaba comandado por el mayor Albino Jara. Recordemos que la fracción del Partido, al cual pertenece el presidente Emilio González Navero, era del Partido Liberal. Pero recordemos también que hubo un apoyo colorado y radical durante dos días que combatieron en Asunción tropas militares, policiales, buques de la Armada y milicias civiles con altos costos de vida. Entonces hubo una serie de sucesos, una serie de revueltas una serie de acontecimientos, unos descontentos que tuvieron con el gobierno, por los cuales tuvieron que hacer estas revueltas, estas revoluciones, a fin de poder sacarlo y ponerlo a, otro, a otra persona quien pudiera dirigir de una forma más acertada la conducción política del Paraguay. Entonces, de esta manera se producen las revueltas, donde prácticamente se lo saca al presidente de su gobierno. Entonces de esta manera se producen revueltas, confusiones, descontentos en el año 1908 de tal manera a deponer al gobierno de Benigno Ferrer, de Benigno Ferreira y que pudiera asumir en su reemplazo su vicepresidente en la primera magistratura estamos hablando de Emilio González Navero. En este punto estaremos analizando posteriormente la presidencia de Manuel Gondra, del presidente Manuel Gondra que tuvo un periodo de 25 del 25 de noviembre de 1910 y el 17 de enero de 1911 y entre el 15 de agosto de 1920 hasta el 29 de, de octubre de 1921 del Partido Liberal también. Entonces, fue una, un periodo de presidentes del movimiento del Partido Liberal. Siguiendo con nuestro personaje como presidente de la República, de Manuel Gondra, dejó su, su impronta en el campo de las relaciones internacionales. Recordemos que con la experiencia que tenía siempre apostó para que el Paraguay pueda relacionarse con sus, con sus estados o con las naciones que están a sus alrededores de tal manera que se produzca el crecimiento económico, político y social y no estar aislados en un solo país. Entonces siempre ha pregonado el relacionamiento con otros países. Recordemos también que es un gran intelectual, ha besado investigador, filólogo lingüista, historiador y ensayista, integra la generación conocida como los novecentistas, siempre en sus ratos libres ha dedicado a la cultura, a leer libros, a prepararse, a interpretar, a analizar, en fin, una serie de eventos que como persona ha crecido, ha tenido un enriquecimiento cultural importante, donde siempre se ha destacado en su preparación. Y en su investigación fue un hombre muy culto que ha ocupado la presidencia del Paraguay. Estamos hablando de la presidencia de Manuel Gondra. Como ya hemos mencionado, fue un prestigioso intelectual y maestro de juventudes. Ocupó varias cátedras en las universidades. Militó en la corriente radical del Partido Liberal y fue dos veces presidente de la República del Paraguay. Una vez que ha renunciado al cargo de, de la presidencia de la República del Paraguay, asume la primera magistratura el coronel Albino Jara, que estaremos desarrollando el siguiente material con respecto a la de, de qué manera asume el gobierno el coronel Albino Jara y cuáles fueron las características de sus de su presidencia. La presidencia del coronel Albino Jara asumió el cargo el 17 de enero del año 1911 y el hasta el 5 de julio del año 1911, a los 33 años de edad, y también podemos recordar que fue de la fracción del Partido Liberal, liberal Radical Auténtico. Entonces, haciendo un poco un relato de la manera que ha asumido la primera magistratura como presidente de la República, podemos recordar o podemos mencionar que cuando renunció el presidente Manuel Gondra, debía asumir el vicepresidente, en aquel entonces era Juan Bautista Gaona, pero por presión del ejército el Congreso designó presidente provisional al coronel albino jara. Recordemos que había una serie de intereses por las cuales también dependían en lo referente a los países aliados quienes constantemente estaban teniendo injerencias o intervenciones políticas a fin de poder asumir personas de sus confianzas. Entonces, uno de los aliados, el temor que tenía que asumiera, Juan Bautista Gaona, quien respondía, digamos, a los intereses del Imperio brasilero, del Imperio de Brasil, buscó ayuda y de esta manera tuvo la uh, tuvo la cooperación y la fórmula para poder, digamos, tener ese enfrentamiento y luego poder forzar que el Congreso que el Congreso pueda intervenir allí, que no asuma la vicepresidencia Juan Bautista Gaona, sino más bien el coronel Albino Jara. Entonces, de esta manera se ha llegado a un acuerdo, por lo que él asume la primera magistratura como, pre como presidente provisional. Estamos hablando del coronel Albino Jara. Entonces, en el año 1908 ascendió a coronel, adelantando un poco su carrera militar, Pasarían tres años hasta que se realizara un golpe de Estado y que se autoproclamara presidente con la ayuda del Congreso. Estamos hablando así de esta manera de cómo se produce el derrocamiento del al presidente constitucional, doctor Manuel Gondra. Recordemos que se ha realizado como un golpe, como una revuelta, como un acorralamiento al poder que estaba en aquel entonces el doctor Manuel Gondra y en ese interín actúa al Congreso con las fuerzas militares al mando del coronel Albino Jara. Y ya durante la presidencia del coronel Albino Jara tuvo algunas obras interesantes. Durante su gobierno se estableció un sistema educativo comparado con los modelos de los Estados Unidos y de Europa. Se pavimentaron 40 kilómetros cuadrados de las calles de Asunción se fundó el Instituto Histórico y Geográfico del Paraguay. Hoy en día creo que figura ese instituto está, de, digamos, está impartiendo instrucciones o conocimientos en el Ministerio de Defensa. Cito Manija López y General Santos aproximadamente en el día de la fecha. Entonces fundó este Instituto Histórico y Geográfico del Paraguay. Logró... Que el ferrocarril llegara hasta la ciudad de Encarnación para posteriormente unirse a la conexión con Posadas Argentina. O sea que los trabajos fueron muy interesantes en su gobierno, sobre todo se ha preocupado en el sistema educativo también y también ha comparado con los modelos de los Estados Unidos y de Europa y eso traer y traer esa aplicación también a nuestra cultura, a nuestro medio. También en materia de obras públicas, también dio importancia a la pavimentación de unos 40 kilómetros cuadrados de algunas calles de Asunción. Sobre todo este instituto que serviría también, es un instituto histórico eh, geográfico del Paraguay a fin de poder delimitar bien los territorios. En fin, otras series de uniones, de ferrocarriles, de vías, de comunicación, que, fue, que dio importancia durante su gestión de gobierno. Y recordemos que la presidencia del coronel Albino Jana fue depuesto mediante una revuelta el 5 de julio del año 1911, donde asumiría el presidente Liberato. Rojas en su reemplazo como presidente provisional. Entonces, una vez despuesto la presidencia del coronel Albino Jara, mediante una revuelta, mediante movimientos revolucionarios, asume la presidencia Liberato Marcial Rojas el 5 de julio del año 1911 hasta el 14 de enero del año 1912. Rojas, Liberato Marcial Rojas, ejerció la presidencia provisional de la República del Paraguay en pleno periodo de revueltas políticas. Y durante su breve estadía en su gobierno había sido designado por el Congreso y durante su gobierno se adquirió la Casa Patria para la Residencia Presidencial, actual Dirección General de Correos. Se creó la Junta Fiscalizadora. Para la emisión de billetes. Todo lo concerniente a economía y finanzas. Entonces se creó esta junta fiscalizadora. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Sobre los, en una narración breve de los acontecimientos sucedidos. De, la, de los gobiernos de la presidencia. Durante la República del Paraguay. En el periodo de la República del Paraguay. Que abarca en los años del año 1908 hasta el año 1912 donde hubo una serie de revueltas descontentos y de esta manera fueron depuestos varios gobiernos bueno hasta aquí hemos llegado apreciados jóvenes en referencia a la materia o a la, en referencia a la materia de historia y geografía en lo referente al tema del día de la fecha.